y con los diferentes sectores que queremos que participen con sus ideas en este concurso de ideas, han venido a dar toda la información antes de que se publiquen las bases del concurso de ideas el próximo lunes, de toda la información de lo que pretendemos desde el Ayuntamiento de Cartagena y desde la comunidad autónoma, que sea una realidad, una segunda vida para el cine central y que recoja todas las sensibilidades, las singularidades, la identidad de Cartagena, y como bien decíais, es mucha, ¿no? Este proyecto es muy complejo. Es muy complejo porque, de hecho, para la redacción técnica de las bases del concurso de ideas ha tenido que hacer un gran trabajo la Dirección General y la Consejería para que esas bases reúnan todos los criterios técnicos de la singularidad del inmueble. Estamos hablando de la rehabilitación de un edificio, en este caso dos edificios, el cine central y el edificio anexo, dos edificios emblemáticos con grados de protección y con particularidades, no solo en cuestiones como la fachada, pero también en los usos que puede albergar. Y también lo decíais, estamos hablando de un enclave único del casco histórico, del casco antiguo de Cartagena. No hemos querido perder ni un minuto. Lo que hemos querido ha sido trabajar con la complejidad a la que estoy haciendo referencia en el impulso en esta legislatura, donde es una prioridad para el Ayuntamiento de Cartagena en el acuerdo programático que hemos suscrito también del Pacto de Gobierno, el realizar el proyecto y poder ver que es una realidad en esta legislatura, pero que sea un espacio donde se proteja la sala de cine y el Festival Internacional de Cine pueda tener su espacio, que el sector de las artes escénicas pueda también llevar a cabo su programación, que sea un edificio vivo, dinámico y que esté en permanente ebullición. El cine central debe retomar la actividad y debe servir de revulsivo de la vida cultural de Cartagena. Y hemos querido que esta reanudación de la actividad se haga mediante un concurso de ideas. El lunes se publicarán las bases de este concurso para la rehabilitación y adecuación a Centro Polivalente de Actividades Culturales. Hemos querido reactivar el cine central y hemos querido darle un uso cultural, y también hemos querido que la reactivación del cine central sea también un elemento revitalizador cultural de la ciudad portuaria. Sobre esta base daremos una solución única e integrada a dos edificios que comparten una zona común. Se trata de dos edificios de propiedad de la comunidad, y el primero de ellos es el conocido como el Gran Cine Central, situado en la Plaza de la Merced, un edificio de planta cuadrada que sirvió de mercado en un principio y fue posteriormente reconvertido en cine. Y dada la relevancia histórica de este cine para la ciudad de Cartagena, mantendremos aquí esa sala de cine, seguirá teniendo ese uso. Es decir, estimamos que la actuación final oscilará entre los 2,5 millones y un poco más de los 3 millones. En cuanto a los premios del concurso de ideas, el ganador del mismo y el primer premio obtendrá 15.000 euros. El segundo premio está dotado con 10.000 euros y el tercer premio asciende a 5.000 euros.